Llevamos aquí 6 años pudriéndonos en la miseria. Vámonos, cada uno a su agujero. Se coge 20 calles hacia arriba. ¿De dónde se coge el autobús? Pero donde yo quiero es ir allí, al otro lado. ¿Tres un arma? No, ¿por qué? Un poli nunca vendría aquí desarmado. No soy un poli. ¿Detective privado? ¿Entonces qué eres? Nadie, una persona normal. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He venido a cruzar. ¿Y por qué no lo haces de una puta vez y nos dejas en paz? No, es que lo he intentado y me han disparado. Tengo miedo. ¿De qué? ¿De morir? De morir, así, sí. ¿Has pensado que sería más fácil llegando por detrás? Como llegan a nuestras casas las ratas y las cucarachas. Pero lo más seguro es que de allá en lo alto los vigías nos tengan ya en la mira. Mira, donde yo quiero ir allí, el nuevo mundo. Y veo que va a ser difícil hacerlo solo. Pero lo que los vigías de esta zona no saben, ni los polis, es que las ratas y las cucarachas son mucho más listas que los hombres. Hablo por mí. Quieren evitar que crucemos esta frontera, pero hay que ser más rata que las ratas para que eso suceda. Es por eso que aquí no dormimos nunca. Porque esperamos el momento en que uno de esos vigías cierre los párpados para cruzar al otro lado. Y por el día, la frustración no nos deja dormir al pensar que no hemos hecho lo suficiente por cruzar. Y así no dormimos nunca. Me podrías ayudar. Te podría recompensar. ¿Con qué? ¿Con dinero? Bueno, con tarjetas de crédito. ¿Las tienes? ¿Sabes cómo usarlas? Vamos, quizás no sepas cómo usarlas, pero si sabes cómo hacerlo, mejor para ti. A mí me importa una mierda. ¿Y eso? Anillo. ¿Lo quieres? Sí, mira. Veo que no es suficiente, quizá... mira, tengo un reloj. Es un Rolex. Lleva una pila o algo así. Funciona con ella. Bueno, no estoy seguro de ello. ¿Podrías ayudarme a cruzar? Por favor, ayúdame a cruzar la frontera. Pues si no eres poli, sí que tienes motivos para tener miedo. Tus zapatos son caros. ¿Qué? Que si son caros los zapatos. No, no lo sé, no soy yo quien los compra. ¿Quién es él? ¿Quién? Ese, el que se esconde en la sombra. Tranquilo, no te pongas nervioso. ¿A quién buscas aquí? A nadie. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a cruzar. He venido a cruzar. ¿Por qué? Por un problema personal, un asunto de dinero. ¿Dinero de quién? Soy funcionario y ahora quiere que rinda cuentas ante el Consejo de la Administración Pública de un dinero que no era mío y del que no sé qué pasó con él. A mí no me cuentes historias. Perder la libertad me da lo mismo. Lo que me aguanto es que me señalen con el dedo del acoso de los medios y la condena social. Y que mi reputación me esté a punto de irse al traste. Mira, solo te digo una cosa. Mal sitio has escogido para huir de la cárcel. Mal lugar para querer cruzar al otro lado. Forrado de dinero. ¿Pero qué dinero? No sé qué pasó con él, no me acuerdo. La culpa la tienen ellos, ¿eh? Por hacerte funcionario y darte cargos administrativos contables sin que nadie te vigile. Eso sí es una putada. Has venido en coche. No traes un arma. No eres poli. Y estás forrado de dinero pero cagado de miedo. ¿Por qué quieres huir y arreglar tus sucios asuntos cruzando por aquí? Yo nací, crecí y me formé en este país y lo odio tanto como vosotros. Ahora lo único que busco es un sitio más parecido a mí donde envejecer y morir. Quiero cruzar, lo haré rápido. No quiero que me alcance un disparo y que me hagan daño. Ya te he dado todo lo que tengo, no tengo nada más para darte. ¿Has venido solo? No, he venido con mi secretaria.
Es la mujer que conduce mi coche. No hay permiso para cruzar por aquí. No te ayudaré. Podrías morir en el intento y un muerto aquí nos traería a la policía. Lo haré rápido. No dejaré ni rastro de mi presencia. He dicho que no. Te dejaré una carta librándote de toda sospecha. Le pediré a mi secretaria que esté en el coche de la RAC. Nada. Tú me entiendes, ¿no? Te lo suplico. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ya te he dado todo, hasta el reloj. Pero no me has dado dinero. Pero te he dado las tarjetas. Pero dinero no. Eso es dinero, no uso otro. No habrá en tus bolsillos. No tengo nada. Revísalo si quieres. ¿Quieres la chaqueta? ¿Quieres te la doy? Yo no uso dinero, eso es de salvajes y mendigos, pero mis roles no, y mis tarjetas tampoco. ¿No quieres el coche? ¿No quieres? ¡Róbalo todo! ¿Qué más quieres? Mira, ¿qué dices? No me contesta. Acordó. ¿De veras quieres hacerlo? Sí. ¿De veras quieres cruzar? Sí. ¿Por qué si lo tienes todo? Ya te lo dije. Podrías irte a donde quisieras. Déjame en paz. Las llaves del coche. Tiene la mujer que viene conmigo. ¿Tus zapatos? Son míos, me los quedo. ¿Y tu secretaria? ¿Qué pasa con ella? ¿Es tuya? No, no es nada mío. ¿Entonces me la puedo quedar también? Lo dicho, te la puedes quedar. Ojos, para dejar de tener miedo. ¡Qué pomada! Venga, vale, entramos las dos juntas con los ojos cerrados, ¿vale? Le damos un trago cada una al Brick y cuando yo te diga, pues dejas... No, ya, basta de tonterías, ya. Yo sé perfectamente para qué quieres que yo entre ahí, porque no es nada bueno, yo sé de qué se trata. A ver, si eres una cría no puedes saber de qué se trata. Y si lo sabes, es que no eres tan nena como dices. Así que deja de montarte películas, bebé, y entremos de una puta vez. Ay, es que no puedes decirme marearme con tus palabras, en verdad, porque todavía soy algo pequeña, pero yo estoy segura que no es nada bueno que tú quieres que yo entre ahí. ¿Cómo sabes que no es para nada bueno si no sabes lo que es? Ay, porque yo te he dicho que soy algo pequeña, pero no por serlo me trago todo lo que me dices. A ver. ¿Cómo puedes decir que algo no es bueno si no lo has probado nunca? Primero tienes que probar, y probar, y luego decidir, te lo digo yo. He cruzado. ¿Eh? Un regalito, pero te lo doy si entras conmigo. ¡Dámelo! No. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Le rompí un chulo cabeza contra el suelo! Venga, vale. Maldita perra. A ver, es un mechero. Ay, no fumo. Mira, es de oro. ¿Es de oro? Sí, pero te doy si entras conmigo. No, que igual mi hermano me mata. ¡Que no lo vas a ver! Joder, venga, toma. No. Pero ella también puede entrar. Que sí. Venga, vamos, corre. ¡No!
Se lo dije, sabía que por allí tampoco se podría. Eso es lo que tiene la frontera, que no se pueden cruzar así sin más. No sé usted, yo estoy muerta. Se ha hecho de noche y no veo por dónde cruzar, es que no veo nada. ¿Oye eso? Parece que son cuervos. Mierda, estamos rodeados de cuervos. Seguro que nos sobrevuelan esperando el momento en que nos durmamos para confundirnos con carroña. ¿Y esos quiénes son? Tranquila, lo tengo todo bajo control. Conozco a dos de ellos. ¿Que los conoce? Vaya que los conoce. Maravilloso. Pues como los conoce, tendrá que cuidarse usted solo. Al fin y al cabo, solo soy su secretaria. No soy ni su madre, ni su niñera, ni su mujer. No pienso jugar mi pellejo por sus estupideces. No se juegue nada. Vuelva a casa. Si algo sale mal, volveré por mis propios medios. ¿Sus qué? Por mis medios. ¡Sus medios, dices! ¡Ah, sus medios! Si no sabe ni conducir, si no sabe hacer absolutamente nada solo. ¿Y qué? Llama un taxi. ¿Un taxi? Perfecto. Venga, busca un teléfono. Búsquelo. O espere a que pase un coche por aquí. Venga, espere. Estamos perdidos al pie de una frontera desértica y usted me está hablando de taxi. Me deja su móvil y ya está. Si me dijo que no trajera móvil, y eso lo ha tirado por la ventanilla viniendo hacia aquí. Compré uno nuevo. Tengo puntos de sobra. ¿Puntos? Estoy jodida, pero ¿cómo iba a parar aquí? Tranquila, tranquila. Mi familia, figúrese. Yo tenía fama de tener vista de norte. Hasta tal punto que por enterarme hasta de lo que no debía, empezaron a encerrarme en el sótano de la casa, como un castigo. Y estaba oscuro, muy oscuro. Pero un oscuro como este, un miedo como este, yo no lo he sentido jamás. Estoy segura de que ni Dios sabe quiénes son estos que viven aquí, o si moriremos mañana o en este preciso momento. Ya, ¿de dónde saca ese mechero? ¿Ese mechero es suyo? Imposible, el mío lo tengo en el coche. Ya le dije que este lugar estaba lleno de ratas. Oye, niña, ¿por qué no me ayudas? Mira, toma dinero. Y te daré más si me ayudas, ¿eh? Pero dime, ¿por dónde salgo de aquí? ¿Por dónde? Por allá. No. Es por allá. Mira. Es por allá. ¿Qué está haciendo? ¡Suéltalo!
Creo que se ha roto un tobillo. Niña, ayúdame a llevarlo a un lugar donde pueda sentarse, ¿eh? No, yo no la conozco, no tengo por qué obedecerla, yo no soy su chacha. Haz lo que te pide la tres. Yo no he dicho nada de largarme ningún coche. Yo no he dicho nada. Ni te daré nada a ti porque eres demasiado pequeña para entender ciertas cosas. ¡Ah! ¿Yo? No sé nada. Yo no soy tan pequeña. Yo he tomado mucho café, pero eso no puedo dormir. Oye, ¿tú cómo aguantas sin dormir toda la noche, sí? Por el día la luz del sol me mantiene despierto. Por las noches tengo que abrir los ojos para verlo todo bien. Y no se puede dormir con los ojos abiertos. Ay, los míos se cierran constantemente, aunque yo les ordeno que no lo hagan. Ah, quiero conocer tus secretos, hermano. Llévame contigo, Antonio. ¡Tony! No quiero quedarme aquí cuidando de los abuelos. ¿Y quién va a cuidar de ellos si no eres tú? ¿Pero por qué siempre tenemos que ser las chicas, ¿no? Es que cargamos con todo lo difícil, ¿eh? Mientras que los chicos van a trabajar y se divierten. ¡Ah, no, justo! ¡Ah, llévame contigo cuando te vayas! ¡Clara! ¡Irme! ¿Cómo me voy a ir si no tengo coche? ¿Crees que no sé qué feo tiene las llaves y que te está esperando, ah? Conozco tu secreto. Ella no me está esperando a mí. Además, todo lo suyo no es mío y todo lo mío no es suyo. Tú no sabes nada. Sí, yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero lo que sí sé es que ustedes, los adultos, son como perros, que siempre se están mordiendo y al punto siguiente se están lamiendo el culo. Clara, ¿por qué no te vas de una puta vez? Que estoy ocupado. Estoy trabajando. ¡Ocupado, dice! ¡Pero si tú no trabajas nunca! ¡Clara! ¡Que me dejes en paz! Mira, si trabajaras no estaríamos en la miseria. Y la abuela dice que estamos en la miseria. ¡Todo el país está en la miseria! Ya, pero mis amigas dicen que la miseria y la desgracia se engordan a las chicas en 9 meses y yo no quiero engordar. Tranquila. Mira, ya, por eso no pienso dormir hasta que mi corazón esté tranquilo. Tú no te preocupes. Tú tranquila, que no engordarás ni sufrirás mientras yo viva. Ya, pero si tú te vas, ¿cómo voy a defenderme yo sola? Todo el mundo tiene que aprender a defenderse solo. Ya, pero un hermano debe enseñar a su hermana a defenderse. No tengo tiempo ahora para enseñar. Pero acaso hace falta demasiado tiempo para aprender a defenderse solo. Sí, mucho tiempo. Sí, bueno, venga, bueno, pues empieza ahora, venga, venga. ¡Clara! Yo me sé defender muy bien solo, pero eso es algo que uno no puede enseñarle a otro. No sé si a ti o a mi hermanita. ¿Y eso por qué? Porque ha bebido alcohol. Y alguien ha tenido que habérselo dado. Mira, sí. Yo la he traído hasta aquí. Pero yo no la he obligado a beber. Da igual. Una chica de su edad no tiene por qué andar sola en la calle a estas horas. Y mucho menos tiene por qué beber. Pero que ella no es una cría. Lo que pasa es que tú eres su hermana y no te das cuenta de que ella es mayor. Que ya no está en cría, eso has dicho. Sí, eso he dicho. Tú no eres nadie para decirlo cría o no que es mi hermana. ¿Está claro? Precisamente porque yo lo sé, porque sé la edad que tiene, no quiero que se junte contigo ni que beba. Para que aprendas, voy a tener que darte una buena paliza. Yo no he hecho nada. ¡La has seguido! Pero es imposible saber quién sigue a quién. De repente te encuentras con alguien sin saber quién es ni por qué está ahí, tío. ¿Te crees que yo soy gilipollas? ¿Crees que no sé qué has intentado hacer la entrada aquí de noche? Te conozco.
Que yo no he intentado nada. Sí, hemos hablado y le he invitado a una copa, pero porque algo había que hacer y decir para no parecer gilipollas. ¿Te has metido mano? Eso sí que no. Bueno. Bueno, quizás un poco, pero ni eso seguro, porque no se veía nada. ¿La has tocado? Puede que sí. ¿Qué pasa? ¿Que te pone o qué? No quiero que le metas mano a mi hermano en ningún sitio, ¿está claro? Ni que se te pase la idea por la cabeza de hacerla entrar aquí de noche. Es demasiado pequeña para verte entrar deslizándote como una lagartija, diciendo una cosa y pensando otra. No quiero que sufra. No quiero que me obligues a consolarla. Vamos a ver, Tony. ¡Que no juegues conmigo! Prefiero mataros antes de que le hagas nada. Y por tu bien, no tengas ni una idea, ni una imagen de nada sin consultarme antes si puedes seguir adelante con lo que piensas o imaginas. ¿Está claro? Pero a ver... ¡Está claro! Vale. De momento tengo la cabeza vacía. No voy a hacer nada sin consultar. Vale. Promételo. Lo prometo. Júralo. Lo juro. ¿Por qué estarías dispuesta a jurarlo? Te lo juro por esto. Vale. A cambio de eso, no os voy a pegar ni a mi hermana ni a ti. Mira, tú eres hermana. Si quieres pegar la pegada, así no irá por mal camino. Yo en eso no me meto, no soy ni su hermana ni nada. No juegues conmigo ni arregles tus cosas con las palabras. ¿Sabes lo que quiero? Con mi hermana no se juega. Mira, Tony, yo no te voy a pisar unas llaves de un coche, que podrías tenerlas tú. Yo de momento no tengo nada entre mis manos. ¿Me entiendes? Hablando se entiende la gente. Lo mismo digo yo. Escucha, si tienes esas ganas con mi hermana u otras, está bien. Puedes seguir adelante, ¿me entiendes? Así no habrá que lastimar a nadie. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Y por qué lo juras? Por mis santos cojones. ¡Quieta! Para sacarle hasta la última gota de sangre a ese funcionario corrupto antes de que se largue con la puta de su gallina. Estoy pensando. ¿No estarás pensando en dejarnos en esta negra miseria como hicieron tus padres, no? Sin dinero, andando a cuatro patas, lamiendo las meadas de los perros y bebiendo el agua de la lluvia. ¡Ay, Antonio, no duermas como una larva podrida al sol cuando lo que tienes que es agarrar por los pelos a ese infeliz! ¡Que no me llames Antonio, abuelas! ¡Deja ya de dormir como un gusano antes de que te coman los cuervos al confundirte con un muerto! ¡Y contéstame! ¡Que no duermo! ¡Ni muero ni duermo! ¡Sí! ¡Siempre, siempre duermes cuando te hablo y cuando te pregunto algo! ¡Que no estoy durmiendo! A pocos metros de aquí ha caído del cielo un infeliz cargado de dinero que tú, por dormir como un gusano ignorante, incapaz y relegado, vas a dejar que se escape con nuestro trozo de pastel. ¿Pero qué dices? ¿No voy a ser yo quien lo ayude a escapar? Oh, sí,
ser tú, Antonio. Si ya te he visto antes ayudándolo. Cállate, que no me dejas pensar. Él tiene que pagar. Él tiene que pagar por haber caído en este agujero. Hay que hacerlo pagar. Pero muévete y ve por él. ¿Qué estoy pensando? ¿Piensas en ti o en todos nosotros? Pienso en general. Hay que pensar para tener un plan. Pues tú no piensas. Tú duermes. No pienso, duermo. ¿Y cuál es el resultado? Dame tiempo. Dime. Dime cuál es tu plan. Que me das tiempo, te digo. Somos ya viejos para esperar. Si tú no haces nada, yo misma le sacaré el jugo a tu invitado. Tú no harás nada. Además, estás demasiado vieja y enferma para estos trotes. No, él ha venido aquí para todos nosotros, no solamente para ti. Lo que pasa, llega de madrugada un coche, todo el mundo sale ahí a desmantelarlo y a mí se me deja tirada en un rincón porque soy vieja y estoy enferma. Cállate ya, que no me dejas pensar. Si no paras de hablar, no puedo pensar. Si no pienso, no puedo hacer un plan. Y sin un plan, no quiero hacer nada. Déjame en paz. Entérate bien. Yo quiero estar en tu plan. En el centro de tu plan. Quiero comerme contigo la parte de pastel que me corresponde antes de morir. No quiero que hagas planes para ti solo y que me dejes tirado en esta mierda rodeada de salvajes, de los que desconozco sus costumbres y hasta su religión. ¡El amor de Dios, cállate ya! Que no me dejas pensar. Por si no lo sabes. Tú eres en quien tengo puestas ahora todas mis esperanzas. Para darle un nombre a mi enfermedad. Ay, no muere como una mosca. Guardada en un armario que se muere antes de que abran la puerta. No quiero morir sin haber conocido ni un momento, sin sufrimiento y sin miseria. Abuela, no estás ni tan vieja ni tan enferma. Solo finges para poder lloriquear y no dejarme pensar. Pues ya lo sabes. Si tú no haces nada, deprisa, yo reventaré las ruedas de ese coche y clavaré mis dientes en tu trozo de pastel hasta que no quede nada. ¿Lo entiendes? Anda, anda, dime. No has soñado nunca con cruzar al otro lado y hacer allí tu vida. No contesté. Ay, sí, contéstame, contéstame. No, no, te contestaré. ¿No te haré una pregunta más? No, nunca pienso en eso. ¿Y con qué sueñas entonces? Yo no sueño. ¿Y qué haces cuando duermes? Es que yo no duermo. Nunca duermo. ¿Estás pensando montarte el negocio por tu cuenta? ¿Que estás pensando montarte las cosas por tu cuenta? ¿Está bien? Tienes derecho a tener secretos. Un hermano tiene derecho a tener secretos con su hermano. Pero si un hermano tiene demasiados secretos con su hermano, se convierte en un extraño. Y un extraño pronto será un traidor. ¿Sabes? Quiero trabajarme a la mujer. Dicen que un coche así no le paran ni los frenos. Cuando tengamos a la mujer, tendremos el Mercedes y entonces no habrá ni frontera ni guardias que nos detengan. Dame lo que llevas en los bolsillos. Tu dinero solo lo quiero para cuando hable con esa mujer. Para ganármela, para que no se nos falte el respeto por llevar los bolsillos vacíos. Aquí somos todos como piojos. Somos como hermanos. Instalados en un cuerpo, piojos sin papeles. Y sin permiso para instalarse en otro cuerpo. Lo que nadie sabe es que contra el último piojo no puedes hacer nada. Contra este último piojo no te queda otra que rendirte. No te olvides de lo que te he dicho.
Anda. Baja. ¿Cómo te vas a ir con esos pelos? No me atrae. Te peino un poco. Al final no has podido salir de gola tuya. ¿Y por qué lo dices? Porque no has podido verme nada por lo puro que estaba. Pues déjame decirte que esta mañana te lo he visto todo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues esta mañana cuando te lavabas en la lluvia. No. No, eso yo no he sido yo. No, porque yo tengo una casa y un grifo con agua limpia. Ajá. Mira, hace días que nos han cortado el agua. Esta mañana tu abuela te ha obligado a lavarte bajo la lluvia. Y miraba a su alrededor para que nadie te viese. Pero yo estaba escondida. Y te lo he visto todo, de arriba abajo, como te estoy viendo ahora mismo. No veo que eso cambie las cosas. Pues fíjate que sí las cambia. Porque tú también deberías vérmelo todo a mí y así estar en igualdad de condiciones. Si no, serías estúpida. No veo que las cambie, porque yo también te he visto de arriba abajo cuando te lavaba bajo la lluvia. Imposible. Porque yo no me lavo bajo la lluvia. Ni con agua limpia ni con agua sucia. Yo no me lavo nunca. Acabas de decir que no te lavas nunca. Qué asco, ¿no? Mira, ya, estúpida. ¿Sabías tú que las que no se lavan nunca, la mugre les resbala? Sí. Sin embargo, los que se lavan como tú continuamente todos los días, la mugre les persigue y se les impregna. Cuando seas como tu hermanito, te lavarás más. Cuando seas como la vieja de tu abuela, te lavarás todo el tiempo y todo el tiempo estaréis sucios tú y tu familia. Mientras que yo... Sí, yo estaré limpia hasta la muerte. Oye, bájate, que no hayas enredado con tus palabras. Yo sé que mi hermano te ha dado permiso para que me haga lo que quiera. ¿Pero qué dices? Sí, vi cómo le cambiaba la llave del coche para que no se metiera en tus retorcidos asuntos. ¿Ah, sí? Pero lo que no viste es que yo aún tengo una cosita en el bolsillo. Que si no está, no se podrá marchar con el coche. ¿Y qué es eso? ¿Venga? Enséñame. Mira, esto es una pieza del motor. Sin esto, el coche no arrancará. Dámelo. Dámelo, te juro que te mato. ¿Sabes lo que quiero a cambio? ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando esté muy oscuro. Perfecto. Toma. Entonces, habla con la niña y le dice: ¿dónde está el cantual? No hable de él. No hable de él gritando en aquella, debe estar harta de escuchar su voz. ¿Hola? ¿Te pasa algo? No. Pues entonces no me mirías. La miro fijamente porque hace tiempo como olvidar hablar de las mujeres guapas. Aunque la verdad, con esos pelos parece una escoba. ¿Por qué no va donde mi hermana y hace que la peinen un poquito, mientras que yo hago negocios con él? ¿Negociar con él? Ya. Qué idiota no es usted, ¿no? Mire, no hay razón para que estemos aquí hasta el día del juicio final. Llegamos a un acuerdo, pero no de dinero, que no tenemos. Tranquila, que yo tengo dinero. Mire, no me hace falta del vuestro. Bueno, pues mejor para usted, porque yo ya estoy harta de las ratas y de los miserables. Tranquila, que yo vengo a ayudarles. ¿El coche funciona bien o tiene alguna avería? Es un Mercedes, ¿no? No me tome por una idiota. Las llantas están pinchadas. ¿Qué? Además han forzado el capó. ¿Cómo? Está completamente desmantelado. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién? Me lo pregunta a mí, los suyos, supongo. ¡Con la puta! ¡Abuela! 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 Debería ser más simpática. Nadie, la gente se toma más contra. Si no, usted la saca absolutamente nada. Pasado mañana la voy a volver a encontrar aquí. ¿Tienes fuego? El viejo de mi marido no quiere que fume. Dice que es de puta. ¿Puta yo? Este país es una pocilga. Cualquier país decente
sentiría vergüenza de un lugar semejante. Aquí no se puede ni pensar ni vivir como personas normales. Hace ya 6 años, 6, que mi hijo Antonio, el padre de Tony y Clara, y su mujer, que por una maldición del destino se convirtió en la madre de mis nietos, cruzaron por este lugar abandonándonos a nosotros, sus padres, y a sus hijos, mis nietos. Todos vosotros, los salvajes, en vez de ayudaros, os mordéis la nariz los unos a los otros. Por eso mi nieto lo hará sin ti. Cruzará solo. No te llevará con él. ¿Sé lo que hiciste? Yo lo sé todo. Sé que asesinaste a tu madre. Y sé que eres el que nos ha traído la desgracia con el olor de tus crímenes. Y ahora escúchame bien. Te hemos perdonado la vida. Todos. Porque un muerto más aquí. No nos condena a nadie. ¿Qué tal va ese pie, señor Mauro? Mucho mejor, ya casi pudo hablar. Ya, porque quería comentarle un asuntito de dinero. Ahora no, estoy intentando memorizar la rutina de los vigías para poder cruzar la frontera. Pues seguro que eso no es algo que usted no pueda pagar. ¿A qué viene ese comentario? Cuénteme, ¿qué ha hecho con el dinero, señor Mauro? No lo sé, lo he olvidado, se lo juro. Venga, ya, 7 millones no se los gasta uno en cigarrillos. Mire, no quiero que me hable más sobre ese dinero, ¿entiende? Señor Mauro, yo estaría dispuesta a entenderlo todo, a ocultarlo todo. Le estimo y le valoro lo suficiente como para ayudarlo. Pero claro, no habría forma de ayudarlo si usted no me dice dónde escondió el dinero. ¿Pero quién le ha pedido su ayuda? No quiero su ayuda. No tiene que ayudarme a nada en comprender nada de nada. ¡Olvide todo sobre ese dinero! ¿Es lo único que tiene que decir? Así es, señorita. Y déjeme. Porque como se sepa que no soy tan inocente de lo que me culpan, usted será también un poco culpable. Porque usted administraba ese dinero tanto como yo. Y estoy seguro, segurísimo, que la próxima vez todo el mundo le dirá: ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Y le buscarán misterios donde no los hay. Y le harán la misma pregunta una y otra vez. ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Hasta terminar con su tranquilidad. ¡Hijo de puta! ¡Oigan! Mire, váyanse lejos de aquí, dense prisa. Yo lo he conseguido. ¿Pero qué es eso? Me da una pieza del coche. Sí, mire, si ustedes no saben ponerla, yo traigo algo para que se la ponga en el coche. Vamos, ¿por qué no se va? Vamos. ¡Que no puedo! Mira, niña estúpida, las ruedas del coche están pinchadas y seguro que ha sido uno de vosotros. Ah, ya, vale, ya regreso. Lo menos alguien que se va. Alguien que se va. ¡Tonterías! Usted ya le dice que me tiene. ¡Vamos, vaya! ¡Por los oídos! ¿Has visto a mi abuela? Tú sabes que hemos ido como hermanos, ¿no? Pues bueno, creo que ha llegado la hora de separarnos y hacer los business por separado. Además, tú nunca entiendes lo que yo te digo y yo jamás me entero de lo que tú piensas. Y tanto allí como allí, nadie hace ningún esfuerzo por entender a los que no hablan y matan a sus madres. Tanto aquí como allí, has de pagar tu crimen. Tienes la sangre podrida y pagarás. Pero yo no puedo pagar por ti y no hay ninguna razón para que pague contigo. Así que por eso me voy. Y solo. Si me hubieras hecho caso en su momento y hubiéramos trabajado con una pistola, ahora seríamos los reyes. Pero eres demasiado cobarde, maricón. Una pistola no nos hubiera obligado a servir a nadie, ni a levantarnos por la noche, ni a esquivar las balas de otros. Una pistola no nos hubiera obligado a respetar a nadie, ni a decirle señor a un pobre imbécil.
que nos promete algo y luego nunca lo cumple. Una pistola no nos hubiera obligado a trabajar, ni a fatigarnos, ni a sudar, ni a obedecer. Un arma nos lo hubiera dado todo y no nos hubiera exigido nada a cambio. Un arma es el único patrón que yo hubiera querido tener, pero tú eres demasiado cobarde, maricón. Por eso me voy. Y solo. Hasta nunca. El coche debe estar abierto. Revíselo. ¿Qué pasa? Ya de que estamos en este momento. Rodolfo, ha llegado el momento. Hola. Que me dejen paz. Hola. Hemos venido a ofrecerles nuestra ayuda. ¡Ay, no me diga! Gracias, pero no tengo dinero. ¿Tiene un móvil? En cuanto le vi, me dije, ese señor es un hombre importante. Mis ojos están adaptados para captar a las buenas personas, por difícil que sea su situación. ¿Tienen un móvil que me puedan prestar? La escucho, señora. Claro, que usted también tiene un fino olfato para reconocer a las buenas personas y los de su clase en lo más oscuro. ¿Qué razón tiene? Ya basta, amigo. Nosotros vivimos aquí peor que las ratas. Olvidados de los nuestros y olvidados de ese gobierno de mierda. Estamos aquí esperando un visado que te hacen llegar. Es dura la espera. Pero todo depende de si un ciudadano honorable nos da un empujoncito. Y por eso estamos contentos. Porque sabemos que mi nieto va a ayudarles a cruzar. Y mi nieta, así usted podrá juzgarnos en nuestro justo valor. Que si tienen un móvil. Mire, yo estoy segura, ¿eh? Estoy segura de que si cruzamos al otro lado, las mejores familias del país vecino vendrán a besarnos las manos. Por supuesto, lo mismo que hicieron los suyos cuando emigraron aquí al terminar nuestra guerra para empezar la suya. Este viejo perdió media pierna en una guerra ignorada. Una guerra que no era suya ni por los suyos ni con los suyos. Y también perdió media cabeza. Cabeza, yo no he perdido la cabeza jamás. Esa guerra a la que me envió mi gobierno porque quería ayudar a sus aliados. Ya nadie se acuerda aquí de aquella historia. ¿De qué guerra hablan? Están locos. La verdad, yo no sé nada de guerras. Yo encuentro desagradables las payasadas de este par de viejos. Yo creo que los voy a utilizar. Oh, sí, fantástico. Confíen. Confíen en nosotros. Pero yo ya me voy. Y ya saben. Cuente con nosotros para lo que quiera. Estamos a su disposición, señor. Y usted también, señorita, para lo que guste. ¡Déjame! ¡No me empujes! ¡Así te estrelles! No confíen en él. Confíen en mí. Que sé lo que me digo. Entonces, ayúdeme a intentarlo de nuevo. Hable con su nieto y pídale que me ayude a cruzar, por favor. Volveré a intentarlo. ¿Quiere cruzar de nuevo? Está loco. No se preocupe, señor. Usted confía en mí. Yo le diré a mi nieto que le ayude a cruzar al otro lado. Venga conmigo, ande. Estoy harta de usted y de sus estupideces. Y sabe una cosa, me iré sola. ¡Sola! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
estás espiando? ¿Me estás espiando? ¡Suéltame, joder! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes de una vez! La que te busca es tu abuela. Ve a hablar con ella y déjame en paz. Escucha bien lo que te voy a decir, viejo imbécil. Tú no eres nadie para meterte en los asuntos de mi vida, ¿está claro? Yo no me meto en tus asuntos. ¿Qué coño me importa? Yo no me meto en nada. Yo miro, pero no me escondo. Más te vale que sea así. Y tú no tienes por qué pegarme. Ay, yo no te he tocado, viejo imbécil. Jamás se toca a un abuelo. ¡Que no te he tocado! Mira, mira, abuela, cojones. Ella es la que quiere hablar contigo, no yo. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Por qué coño llevas toda tu puta vida detrás de los demás? ¿Por qué me espías? La que te controla es tu abuela, no yo. ¿Entonces por qué me espías? Yo no te espío. Me lo escondo. ¿Y de quién te escondes? ¡De todos! Menos de ti, basura. No te parto los huesos porque eres un viejo inútil. Me escondo como se esconden los viejos inútiles y los malos padres. Porque todavía hay escondrijos donde los malos padres, como los tuyos, pueden esconderse. ¡Mis padres no hables! ¡No te metas con ellos! ¡Suéltame! ¡Me hacen daño! ¡Chusma! ¡Hasta mira lo que has hecho, hijo de Ben. ¡Me has clavado las uñas en el brazo! ¡Querías ahogarme! Yo ¡me has levantado la mano! Yo aún no te he levantado la mano, viejo imbécil. Nunca se debe agredir a tu abuelo. Ya sé que miras a Clara cuando se baña bajo la lluvia. Como te vuelva a ver, te parto la cabeza. Déjame en paz. Estás advertido. ¡Eh! ¡Hazte un moreno! ¡Escucha! Sé que puedes oírme. He visto que caminas sin hacer nada de ruido. Y eso aquí es peligroso. Porque la gente que se mueve con sigilo no es fiel. Y los tipos que no son fieles, aquí y en cualquier sitio, se le parten los huesos. ¿Sabes que Tony quiere salvar el pellejo él solo? Y sabes también que la perra vieja que me sirve de hembra quiere denunciarte por haber matado. Mira. ¿Te gusta? ¿Sabes cómo funciona? Ay, mira. Sale aquí a esta palanquita y se le cata con unos cartuchos. Así. Y en esta posición, no en otra. Porque se te puede escapar un tiro y te puede volar un pie. Toma. ¿Sabes? Si matas a una sola persona en tu vida, con tu puta muerte lo pagarás. Por eso tienes que cargarte a dos para dejar huella, para vengarte de la vida. Porque no te pueden matar dos veces. Por eso no tienes otra
que matara a ese cuervo de mi nieta. ¡Te lo ordeno! ¡Mata a ese mierda que tengo por nieto! ¡Mátalo como una rata! Y asegúrate de que ese fiambre se lo comen los cuervos de la frontera. ¡Ve y mátale! ¿De qué habláis? ¿Qué te ha dicho el negro? ¿Pero yo qué te he dicho? ¡Tacilia! ¿Pero por qué? ¿Cómo me estás hablando con él? ¡Cecilia! ¡Dile a tu nieto que no me joda más! Solo yo puedo hablarle, viejo enfermo. ¿No lo entiendes? ¿Qué pasa? ¡Cecilia! ¡Dile que no me toque! ¡Deja en paz a tu abuelo! ¿Por qué dejas que este viejo inútil se meta en mis asuntos? ¡Cállate, malnacido! ¡Y no hables así de él! ¡Cállate! ¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? No lo sé. Y encárgate de desplumar a ese chorizo. ¿Pero dónde está Clara? ¿Dónde está mi nieta? ¡Clara! 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 ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Ha sido un grito? Creo que son los cuervos que están comiéndose los restos de algún perro muerto. Gracias por todo, Mónica. Muchas gracias. Ahora intentemos huir discretamente. Volvamos, Mauro, volvamos. No puedo volver. Ayúdeme a intentarlo, a buscar otro camino. ¿Eh? Ayúdeme, por favor. Lo ayudaré si me dice dónde escondió el dinero. Y si me da el 30%. Lo sabía. Lo sabía. No, venga, Mauro, no me tomes por un idiota. Sabía sus intenciones. Quiero que sepa que no le daré nada. Pues yo ya conozco una ruta por la que se puede cruzar. Usted decide. ¿De qué ruta hablas? ¿Quieres volver a tu madriguera? ¿No? ¿Sí? Señora, deje eso. ¡Tony! ¡Rodolfo! Dios mío, ¡nos van a matar! ¡Nos van a matar! No, a él no. Por favor, no nos hagan daño. ¿Qué cojones pasa, abuela? ¿Que le vas a sacar un ojito a alguien? Dame el cuchillo. Dejadme solo con ellos. ¡Abuela! ¡Llévate! Ya no pinta nada. Tony, tenemos un trato. No sé de qué me hablas. Voy a discutirlo con mi nueva secretaria. No soy ni seré nunca su secretaria. Haré lo que usted quiera cuando recupere algo de lo que hemos perdido. ¿Ah, sí? ¿Harás lo que yo quiera y donde yo quiera cuando recuperes algo de lo perdido? Sí. Cuando recupere algo que me ayude a salir de aquí. Toma, ya lo tienes. El dinero. El anillo. El reloj. Las llaves del coche. Todo. Thank you.
llevamos aquí 6 años pudriéndonos en la miseria. Vámonos, cada uno a su agujero. Que crucemos esta frontera, pero hay que ser más rata que las ratas para que eso suceda. Es por eso que aquí no dormimos nunca. Porque esperamos el momento en que uno de esos vigías cierre los párpados para cruzar al otro lado. Y por el día, la frustración no nos deja dormir al pensar que no hemos hecho lo suficiente por cruzar. Y así no dormimos nunca. Me podrías ayudar. Te podría recompensar. ¿Con qué? ¿Con dinero? Bueno, con tarjetas de crédito. ¿Las quieres? ¿Sabes cómo usarlas? Vamos. Quizá no sepas cómo usarlas, pero si sabes cómo hacerlo, mejor para ti. A mí me importa una mierda. ¿Y eso? Anillo. ¿Lo quieres? Sí. Mira. Veo que no es suficiente. Quizá... mira, tengo un reloj. Es un Rolex. Lleva una pila o algo así. Funciona con ella. Bueno, no estoy seguro de ello. ¿Podrías ayudarme a cruzar? Por favor, ayúdame a cruzar la frontera. Pues si no eres poli, sí que tienes motivos para tener miedo. ¿Tus zapatos son caros? ¿Qué? ¿Que si son caros los zapatos? No, no lo sé, no soy yo quien los compra. ¿Quién es él? ¿Quién? Ese, que se esconde en la sombra. Tranquilo, no te pongas nervioso. ¿A quién buscas aquí? A nadie. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a cruzar. He venido a cruzar. ¿Por qué? Por un problema personal, un asunto de dinero. ¿Dinero de quién? Soy funcionario y ahora quiere que rinda cuentas ante el Consejo de la Administración Pública de un dinero que no era mío y del que no sé qué pasó con él. A mí no me cuentes historias. Perder la libertad me da lo mismo. Lo que me mando es que me señalen con el dedo del acoso de los medios y la condena social. Y que mi reputación esté a punto de irse al traste. Mira, solo te digo una cosa. Más sitios he escogido para huir de la cárcel. Mal lugar para querer cruzar al otro lado. Forrado de dinero. ¿Pero qué dinero? No sé qué pasó con él, no me acuerdo. La culpa la tienen ellos, ¿eh? Por hacerte funcionario y darte cargos administrativos y contables sin que nadie te vigile. Eso sí es una putada. Has venido en coche. No traes un arma. No eres poli. Y estás forrado de dinero pero cagado de miedo. ¿Por qué quieres huir y arreglar tus sucios asuntos cruzando por aquí? Yo nací, crecí y me formé en este país y lo odio tanto como vosotros. Ahora lo único que busco es un sitio más parecido a mí donde envejecer y morir. Quiero cruzar, lo haré rápido. No quiero que me alcance un disparo, que me hagan daño. Ya te he dado todo lo que tengo, no tengo nada más para darte. ¿Has venido solo? No, he venido con mi secretaria.
Es la mujer que conduce mi coche. No hay permiso para cruzar por aquí. No te ayudaré. Podrías morir en el intento y un muerto aquí nos traería a la policía. Lo haré rápido. No dejaré ni rastro de mi presencia. He dicho que no. Te dejaré una carta librándote de toda sospecha. Le pediré a mi secretaria que esté en el coche de la verdad. Nada. Tú no entiendes, ¿no? Te lo suplico. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ya te he dado todo, hasta el reloj. Pero no me has dado dinero. Pero te he dado las tarjetas. Pero dinero no... Eso es dinero, no uso otro. No habrá algo en tus bolsillos. No tengo nada. Revísalo si quieres. ¿Quieres la chaqueta? ¿La quieres? Te la doy. Yo no uso dinero, eso es de salvajes y mendigos, pero mis roles no, y mis tarjetas tampoco. ¿Quieres el coche? ¿Lo quieres? ¡Pruébalo todo! ¿Qué más quieres? Mira, a ver. ¿Qué dices? No me contesta. Acordó. ¿De veras quieres hacerlo? Sí. ¿De veras quieres cruzar? Sí. ¿Por qué si lo tienes todo? Ya te lo dije. Podrías irte a donde quisieras. Déjalo en paz. Las llaves del coche. Tiene la mujer que viene conmigo. ¿Tus zapatos? Son míos, me los quedo. ¿Y tu secretaria? ¿Qué pasa con ella? ¿Es tuya? No, no es nada mío. ¿Entonces me la puedo quedar también? Lo dicho, te la puedes quedar.
suelo que tiene la frontera, que no se pueden cruzar así sin más. No sé usted, yo estoy muerta. Se ha hecho de noche y no veo por dónde cruzar, es que no veo nada. ¿Oye eso? Parece que son cuervos. Mierda, estamos rodeados de cuervos. Seguro que nos sobrevuelan esperando el momento en que nos durmamos para confundirnos con carroña. ¿Y esos quiénes son? Tranquila, lo tengo todo bajo control. Conozco a dos de ellos. ¿Que los conoce? Vaya, que los conoce. Maravilloso. Pues como los conoce, tendrá que cuidarse usted solo. Al fin y al cabo, solo soy su secretaria. No soy ni su madre, ni su niñera, ni su mujer. No pienso jugarme pellejo por sus estupideces. No se dejó oír nada. Vuelva a casa. Si algo sale mal, volveré por mis propios medios. ¿Sus qué? Por mis medios. ¡Sus medios, dices! ¡Ah, tu medio! Si no sabe ni conducir, si no sabe hacer absolutamente nada solo. ¿Y qué? Llama un taxi. ¿Un taxi? Perfecto. Venga, busca un teléfono. Búsquelo. O espere a que pase un coche por aquí. Venga, espere. Estamos perdidos al pie de una frontera desértica y usted me está hablando de taxi. Me deja su móvil y ya está. Si me dijo que no trajera móvil, eso lo ha tirado por la ventanilla viniendo hacia aquí. Compré uno nuevo, tengo puntos de sobra. ¿Puntos? Estoy jodida, pero ¿cómo iba a parar aquí? Tranquila, tranquila. En mi familia, figúrese. Yo tenía fama de tener vista de lente. Hasta tal punto que por enterarme hasta de lo que no debía, empezaron a encerrarme en el sótano de la casa, como un castigo. Y estaba oscuro, muy oscuro. Pero un oscuro como este, un miedo como este, yo no lo he sentido jamás. Estoy segura de que ni Dios sabe quiénes son estos que viven aquí, o si moriremos mañana o en este preciso momento. Lilia, ¿de dónde has sacado ese mechero? ¿Ese mechero es suyo? Imposible, el mío lo tengo en el coche. Ya le dije que este lugar estaba lleno de ratas. Oye, niña, ¿por qué no me ayudas? Mira, toma dinero. Y te daré más si me ayudas. Pero dime, ¿por dónde salgo de aquí? ¿Por dónde? Por allá. No, es por allá. Mira. Es por allá. ¡Ay, no! ¿Pero por qué no me ayudas? Ya te he dado dinero. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues no tengo más. ¡Tampoco es por allá! ¿Pero qué te pasa, niña? ¡Eres tonta! ¡Ayúdame! ¡Dime la dirección! ¡Se llama para el menos! ¡Pero dime de dónde salgo a este puto lugar! ¡Oh, ponte mi zapato! No me pondré tus horribles zapatos. ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡No quiero tus zapatos! Bueno, te enseño el camino. ¿No quiere irse? ¡Póngaselos! ¡Vamos! Dame los zapatos. Ya está. Ahora dime el camino. Venga, tengo prisa. No, si tienes prisa no puedo llevarlo porque yo no puedo correr descalza. Bueno, pues entonces te regalo mis zapatos, ¿eh? Mira, ponte mis zapatos. Ya no quiero sus horribles zapatos. ¡Póntelos! Vale. Creas que no te he visto. Dame las llaves. Que me den las llaves del coche. No tengo intención de quedarme aquí a estrechar raíces. Mira, nos iremos al... ¿Qué está haciendo? ¡Suéltalo! Creo que se ha roto un tobillo.
mejor. Niña, ayúdame a llevarlo al lugar donde pueda sentarse, ¿eh? No, yo no la conozco, no tengo por qué obedecerla, yo no soy su chacha. Claro. Haz lo que te pide la empresa. Sola en la calle a estas horas. Y mucho menos tiene por qué beber. Pero que ya eres una cría. Lo que pasa es que tú eres tu hermana y no te das cuenta de que ya es mayor. Que ya no está en cría, eso has dicho. Sí, eso he dicho. Tú no eres nadie para decirlo cría o no que es mi hermana. ¿Está claro? Precisamente porque yo lo sé, porque sé la edad que tiene, no quiero que se junte contigo ni que beba. Para que aprendas, voy a tener que darte una buena paliza. Pero yo no he hecho nada. ¡La has seguido! Es imposible saber quién sigue a quién. De repente te encuentras con alguien sin saber quién es ni por qué está ahí, tío. ¿Te crees que yo soy gilipollas? ¿Crees que no sé qué has intentado hacer la entrada aquí de noche? Te conozco. Que yo no he intentado nada.
Sí, hemos hablado y le he invitado a una copa, pero porque algo había que hacer y decir para no parecer gilipollas. ¿Te has metido en el mundo? Eso sí que no. Bueno. Bueno, quizás un poco, pero ni eso seguro, porque no se veía nada. ¿La has tocado? Puede que sí. ¿Qué pasa? ¿Que te pone o qué? No quiero que le metas mano a mi hermana en ningún sitio, ¿está claro? Ni que se te pase la idea por la cabeza de hacerla entrar aquí de noche. Es demasiado pequeña para verte entrar deslizándote como una lagartija, diciendo una cosa y pensando otra. No quiero que sufra. No quiero que me obligues a consolarla. Vamos a ver, Tony. ¡Que no juegues conmigo! Prefiero mataros antes de que le hagas nada. Y por tu bien, no tengas ni una idea, ni una imagen de nada sin consultarme antes si puedes seguir adelante con lo que piensas o imaginas. ¿Está claro? Pero a ver... ¡Está claro! Vale. De momento tengo la cabeza vacía. No voy a hacer nada sin consultar. Vale. Promételo. Lo prometo. Júralo. Lo juro. ¿Por qué estarías dispuesta a jurarlo? Te lo juro por esto. Vale. A cambio de eso, no os voy a pegar ni a mi hermana ni a ti. Mira, tú eres hermano. Si quieres pegarla, pegada, si no irá por mal camino. Yo en eso no me meto, no soy ni su hermana ni nada. No juegues conmigo ni arregles tus cosas con las palabras. ¿Sabes lo que quiero? Con mi hermana no se juega. Mira, Tony. Yo lo que voy a pedir son unas llaves de un coche. Que podrías tenerlas tú. Yo de momento no tengo nada entre mis manos. ¿Me entiendes? Hablando se entiende la gente. Lo mismo digo ya. Escucha. Si tienes esas ganas con mi hermana u otras, está bien. Puedes seguir adelante. ¿Me entiendes? Así no habrá que lastimar a nadie. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Y por qué lo juras? Por mis santos cojones. ¡Quieta! Gota de sangre a ese funcionario corrupto antes de que se largue con la puta de su gallina. Estoy pensando. ¿No estarás pensando en dejarnos en esta negra miseria como hicieron tus padres, no? Sin dinero, andando a cuatro patas, lamiendo las meadas de los perros y bebiendo el agua de la lluvia. ¡Ay, ay, Antonio! No duermas como una larva podrida al sol cuando lo que tienes que es agarrar por los pelos a ese infeliz. Que no me llames Antonio, abuela. Deja ya de dormir como un gusano antes de que te coman los cuervos al confundirte con un muerto. Y contéstame. Que no duermo. Ni muero ni duermo. Sí, siempre, siempre duermes cuando te hablo y cuando te pregunto algo. ¡Que no estoy durmiendo! A pocos metros de aquí ha caído del cielo un infeliz cargado de dinero que tú, por dormir como un gusano ignorante, incapaz y relegado, vas a dejar que se escape con nuestro trozo de pastel. ¿Pero qué dices? No voy a ser yo quien lo ayude a escapar. Oh, sí, vas a ser.
ser tú, Antonio. Si ya te he visto antes ayudándolo. Cállate, que no me dejas pensar. Él tiene que pagar. Él tiene que pagar por haber caído en este agujero. Hay que hacerlo pagar. Pero muévete y ve por él. ¡Que estoy pensando! ¿Piensas en ti o en todos nosotros? Pienso en general. Hay que pensar para tener un plan. Pues tú no piensas. Tú duermes. No pienso, duermo. ¿Y cuál es el resultado? Dame tiempo. Dime. Dime cuál es tu plan. Que me das tiempo, te digo. Somos ya viejos para esperar. Si tú no haces nada, yo misma le sacaré el jugo a tu invitado. Tú no harás nada. Además, estás demasiado vieja y enferma para estos trotes. No, él ha venido aquí para todos nosotros, no solamente para ti. Lo que pasa, llega de madrugada un coche y todo el mundo sale ahí a desmantelarlo y a mí se me deja tirada en un rincón porque soy vieja y estoy enferma. Cállate ya, que no me dejas pensar. Si no paras de hablar, no puedo pensar. Si no pienso, no puedo hacer un plan. Y sin un plan, no quiero hacer nada. Déjame en paz. Entérate bien. Yo quiero estar en tu plan. En el centro de tu plan. Quiero comerme contigo la parte de pastel que me corresponde antes de morir. No quiero que hagas planes para ti solo y que me dejes tirado en esta mierda rodeada de salvajes, de los que desconozco sus costumbres y hasta su religión. ¡Por el amor de Dios, cállate ya! Que no me dejas pensar. Por si no lo sabes. Tú eres en quien tengo puestas ahora todas mis esperanzas para darle un nombre a mi enfermedad. Ay, no muere como una mosca guardada en un armario que se muere antes de que abran la puerta. No quiero morir sin haber conocido ni un momento, sin sufrimiento y sin miseria. Abuela, no estás ni tan vieja ni tan enferma. Solo finges para poder lloriquear y no dejarme pensar. Pues ya lo sabes. Si tú no haces nada, deprisa, yo reventaré las ruedas de ese coche y clavaré mis dientes en tu trozo de pastel hasta que no quede nada. ¿Lo entiendes? Anda, anda, dime. ¿No has soñado nunca con cruzar al otro lado y hacer allí tu vida? No contesté. Ay, sí, contéstame, contéstame. No, no, te contestaré. ¿No te hay alguna pregunta más? No, nunca pienso en eso. ¿Y con qué sueñas entonces? Yo no sueño. ¿Y qué haces cuando duermes? Es que yo no duermo. Nunca duermo. ¿Has visto a Flor? Me ha dicho que estás pensando montarte el negocio por tu cuenta. Que estás pensando montarte las cosas por tu cuenta. ¿Está bien? Tienes derecho a tener secretos. Un hermano tiene derecho a tener secretos con su hermano. Pero si un hermano tiene demasiados secretos con su hermano, se convierte en un extraño. Y un extraño pronto será un traidor. ¿Sabes? Quiero trabajarme a la mujer. Dicen que un coche así no le paran ni los frenos. Cuando tengamos a la mujer tendremos el Mercedes y entonces no habrá ni frontera ni guardias que nos detenga. Dame lo que llevas en los bolsillos. Tu dinero solo lo quiero para cuando hable con esa mujer. Para ganármela, para que no se nos falte el respeto por llevar los bolsillos vacíos. Aquí somos todos como piojos. Somos como hermanos. Instalados en un cuerpo, piojos sin papeles. Y sin permiso para instalarse en otro cuerpo. Lo que nadie sabe es que contra el último piojo no puedes hacer nada. Contra este último piojo no te queda otra que rendirte. No te olvides de lo que te he dicho.
Ana. Baja. Salir de bola tuya. ¿Y por qué lo dices? Porque no has podido verme nada por lo puro que estaba. Pues déjame decirte que esta mañana te lo he visto todo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues esta mañana cuando te lavabas en la lluvia. No, eso yo no he sido yo. No, porque yo tengo una casa y un grifo con agua limpia. Mira, hace días que nos han cortado el agua. Esta mañana tu abuela te ha obligado a lavarte bajo la lluvia. Y miraba a su alrededor para que nadie te viese. Pero yo estaba escondida. Y te lo he visto todo, de arriba abajo, como te estoy viendo ahora mismo. No veo que eso cambie las cosas. Pues fíjate que sí las cambia. Porque tú también deberías vérmelo todo a mí, así estar en igualdad de condiciones. Si no, serías estúpida. No veo que las cambie, porque yo también te he visto de arriba abajo cuando te lavaba bajo la lluvia. Imposible. Porque yo no me lavo bajo la lluvia. Ni con agua limpia ni con agua sucia. Yo no me lavo nunca. Acabas de decir que no te lavas nunca. Caco, ¿no? Mira, ya, estúpida. ¿Sabías tú que las que no se lavan nunca, la mugre les resbala? Sí. Sin embargo, los que se lavan como tú continuamente todos los días, la mugre les persigue y se les impregna. Cuando seas como tu hermanito, te lavarás más. Cuando seas como la vieja de tu abuela, te lavarás todo el tiempo y todo el tiempo estaréis sucios tú y tu familia. ¿Tendrás que yo? Sí, yo estaré limpia hasta la muerte. ¡Oye, basta! ¡Deja de enredar con tus palabras! Piensa que mi hermano te ha dado permiso para que me haga lo que quiera. ¿Pero qué dices? Sí, vi cómo le cambiaba la llave del coche para que no se metiera en tus retorcidos asuntos. ¿Ah, sí? Pero lo que no viste es que yo aún tengo una cosita en el bolsillo. ¿Qué si esta? No se podrá marchar con el coche. ¿Y qué es eso? Venga, enséñame. Mira, esto es una pieza del motor. Sin esto, el coche no arrancará. Dámelo. Dámelo, te juro que te mato. ¿Sabes lo que quiero a cambio? ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando esté muy oscuro. Perfecto. Toma. Hasta entonces. Habla con la niña y le dice, ¿dónde está Juan? Háblele gritando la que ya debe estar harta de escuchar su voz. ¿Hola? ¿Te pasa algo? No. Pues entonces no me miré así. La miro fijamente porque hace tiempo como olvida hablar de las mujeres guapas. Aunque la verdad con esos pelos parece una escoba. ¿Por qué no va donde mi hermana y hace que la peinen un poquito, mientras que yo hago negocios con él? ¿Negociar con él? Ya. Qué idiotas no es usted, ¿no? Mire, no hay razón para que estemos aquí hasta el día del juicio final. Llegamos a un acuerdo, pero no de dinero, que no tenemos. Tranquila, que yo tengo dinero. Mire, no me hace falta del vuestro. Bueno, pues mejor para usted, porque yo ya estoy harta de las ratas y de los miserables. Tranquila, que yo vengo a ayudarles. ¿El coche funciona bien o tiene alguna avería? Es un Mercedes, ¿no? No me tome por una idiota. Las llantas están pinchadas. ¿Qué? Además han forzado el capó. ¿Cómo? Está completamente desmantelado. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién? Me lo pregunta a mí, los suyos, supongo. ¡Con la puta! ¡Abuela! 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 Debería ser más simpática. Nadie la gente se toma más cosas. Si no la voy a sacar absolutamente nada. Pasado mañana la voy a volver a encontrar. ¿Tienes fuego? El viejo de mi marido no quiere que fume. Dice que es de puta. ¿Puta yo? Este país es una pocilga. Cualquier país decente
sentiría vergüenza de un lugar semejante. Aquí no se puede ni pensar ni vivir como personas normales. Hace ya 6 años, 6, que mi hijo Antonio, el padre de Tony y Clara, y su mujer, que por una maldición del destino se convirtió en la madre de mis nietos, cruzaron por este lugar abandonándonos a nosotros, sus padres, y a sus hijos, mis nietos. Todos vosotros, los salvajes, en vez de ayudaros, os mordéis la nariz los unos a los otros. Por eso mi nieto lo hará sin ti. Cruzará solo. No te llevará con él. ¿Sé lo que hiciste? Yo lo sé todo. Sé que asesinaste a tu madre. Y sé que eres el que nos ha traído la desgracia con el olor de tus crímenes. Y ahora escúchame bien. Te hemos perdonado la vida. Todos. Porque un muerto más aquí. No nos conviene a nadie. ¿Qué tal va ese pie, señor Mauro? Mucho mejor. Ya casi puedo jugar. Ya, porque quería comentarle un asuntito de dinero. Ahora no, estoy intentando memorizar la rutina de los vigías para poder cruzar la frontera. Pues seguro que eso no es algo que usted no pueda pagar. ¿A qué viene ese comentario? Cuénteme, ¿qué ha hecho con el dinero, señor Mauro? No lo sé, lo he olvidado, se lo juro. Venga ya, 7 millones no se los gasta uno en cigarrillos. Mire, no quiero que me hable más sobre ese dinero, ¿entiende? Señor Mauro, yo estaría dispuesta a entenderlo todo, a ocultarlo todo. Le estimo y le valoro lo suficiente como para ayudarlo. Pero claro, no habría forma de ayudarlo si usted no me dice dónde escondió el dinero. ¿Pero quién le ha pedido su ayuda? No quiero su ayuda. No tiene que ayudarme a nada en comprender nada de nada. ¡Olvide todo sobre ese dinero! Es lo único que tiene que decir. Así es, señorita. Y déjeme. Porque como se sepa que no soy tan inocente de lo que me culpan, usted será también un poco culpable. Porque usted administraba ese dinero tanto como yo. Y estoy seguro, segurísimo, que la próxima vez todo el mundo le dirá: ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Y le buscarán misterios donde no los hay. Y le harán la misma pregunta una y otra vez. ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Pero qué pasó con el dinero? ¿Qué ha pasado con el dinero? Hasta terminar con su tranquilidad. ¡Hijo de puta! ¡Tranquila! ¡Oiga! Mire, váyase lejos de aquí, déjese prisa. Yo no lo he conseguido. ¿Pero qué es eso? La pieza del coche. Sí, mire, si ustedes no saben ponerla, yo traigo algo para que se la ponga en el coche. Vamos, ¿por qué no se va? Vamos. Que no puedo. Mira, niña estúpida, las ruedas del coche están pinchadas y seguro que ha sido uno de vosotros. Ah, ya, vale, ya regreso. Lo menos alguien que se va. Alguien que se va. Tonterías. Usted ya le dije que me tiene. Vamos, vaya, todos los oídos. ¿Has visto a mi abuela? Tú sabes que hemos ido como hermanos, ¿no? Pues bueno, creo que ha llegado la hora de separarnos. De hacer los business por separado. Además, tú nunca entiendes lo que yo te digo y yo jamás me entero de lo que tú piensas. Y tanto allí como allí, nadie hace ningún esfuerzo por entender a los que no hablan y matan a sus madres. Tanto aquí como allí, has de pagar tu crimen. Tienes la sangre podrida. Y pagarás. Pero yo no puedo pagar por ti, no hay ninguna razón para que pague contigo. Así que por eso me voy. Y solo. Si me hubieras hecho caso en su momento y hubiéramos trabajado con una pistola, ahora seríamos los reyes. Pero eres demasiado cobarde, maricón. Una pistola no nos hubiera obligado a servir a nadie, ni a levantarnos por la noche, ni a esquivar las balas de otros. Una pistola no nos hubiera obligado a respetar a nadie, ni a decirle señor a un pobre imbécil.
que nos promete algo y luego nunca lo cumple. Una pistola no nos hubiera obligado a trabajar, ni a fatigarnos, ni a sudar, ni a obedecer. Un arma nos lo hubiera dado todo y no nos hubiera exigido nada a cambio. Un arma es el único patrón que yo hubiera querido tener, pero tú eres demasiado cobarde, maricón. Por eso me voy. Y solo. Hasta nunca. El coche debe estar bien. Revíselo. Déjame, Rodolfo. Ha llegado el momento. Hola. Que me dejen paz. Hola. Hemos venido a ofrecerles nuestra ayuda. Ay, no me diga. Gracias, pero no tengo dinero. Tiene un móvil. En cuanto le vi, me dije, ese señor es un hombre importante. Mis ojos están adaptados para captar a las buenas personas, por difícil que sea su situación. Tienen un móvil que me puedan prestar. La escucho, señora. Claro, que usted también tiene un fino olfato para reconocer a las buenas personas y los de su clase en lo más oscuro. ¿Qué razón tiene? Ya basta, amigo. Nosotros vivimos aquí peor que las ratas. Olvidados de los nuestros y olvidados de ese gobierno de mierda. Estamos aquí esperando un visado que tarda en llegar. Es dura la espera. Pero todo depende de si un ciudadano honorable nos da un empujoncito. Y por eso estamos contentos. Porque sabemos que mi nieto va a ayudarles a cruzar. Y mi nieta, así usted podrá juzgarnos en nuestro justo valor. Que si tienen un móvil. Mire, yo estoy segura, estoy segura de que si cruzamos al otro lado, las mejores familias del país vecino vendrán a besarse las manos. Por supuesto, lo mismo que hicieron los suyos cuando emigraron aquí al terminar nuestra guerra para empezar la suya. Este viejo perdió media pierna en una guerra ignorada. Una guerra que no era suya ni por los suyos ni con los suyos. Y también perdió media cabeza. Cabeza, yo no he perdido la cabeza jamás. Esa guerra a la que me envió mi gobierno porque quería ayudar a sus aliados. Ya nadie se acuerda aquí de aquella historia. ¿De qué guerra hablan? Están locos. La verdad, yo no sé nada de guerras. Yo encuentro desagradable las payasadas de este par de viejos. Yo creo que los voy a utilizar. Oh, sí, fantástico. Confíen en nosotros. Pero yo ya me voy. Y ya saben, cuente con nosotros para lo que quiera. Estamos a su disposición, señor. Y usted también, señorita, para lo que guste. ¡Déjame! ¡No me empujes! ¡Así te estrelles! No, confíen en él. Confíen en mí. Que sé lo que me digo. Entonces, ayúdenme a intentarlo de nuevo. Hable con su nieto y pídale que me ayude a cruzar, por favor. ¿Volver a intentarlo? ¿Quiere cruzar de nuevo? Está loco. No se preocupe, señor. Usted confía. Yo le diré a mi nieto que le ayude a cruzar al otro lado. Venga conmigo, vale. Estoy harta de usted y de sus estupideces. Y sabe una cosa, me iré sola. ¡Sola! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
golpeando. ¡Suéltame, joder! ¡Suéltame! ¡Que me suelto de una vez! La que te busca es tu abuela. Ve a hablar con ella y déjame en paz. Escucha bien lo que te voy a decir, viejo imbécil. Tú no eres nadie para meterte en los asuntos de mi vida, ¿está claro? Yo no me meto en tus asuntos. ¿Qué coño me importa? Yo no me meto en nada. Yo miro, pero no me escondo. Más te vale que sea así. Y tú no tienes por qué pegarme. Ay, yo no te he tocado, viejo imbécil. Jamás se toca a un abuelo. ¡Que no te he tocado! ¡Ven a ver a tu abuela, cojones! ¡Ella es la que quiere hablar contigo, no yo! ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Por qué coño llevas toda tu puta vida detrás de los demás? ¿Por qué me espías? La que te controla es tu abuela, no yo. ¿Entonces por qué me espías? Yo no te espío. Me lo escondo. ¿Y de quién te escondes? ¡De todos! Menos de ti, basura. No te parto los huesos porque eres un viejo inútil. Me escondo como se esconden los viejos inútiles y los malos padres. Porque todavía hay escondrijos donde los malos padres, como los tuyos, pueden esconderse. ¡Mis padres no hables! ¡No te metas con ellos! ¡Suéltame! ¡Me hacen daño! ¡Chusma! ¡Mataré! Mira lo que has hecho, hijo imbécil. Me has clavado las uñas en el brazo. Querías ahogarme. Yo ¡me has levantado la mano! Yo aún no te he levantado la mano, viejo imbécil. Nunca se debe agredir a tu abuelo. Ya sé que miras a Clara cuando se baña bajo la lluvia. Como te vuelva a ver, te parto la cabeza. Déjame en paz. Estás advertido. Estoy un colega. Escucha. Sé que puedes oírme. He visto que caminas sin hacer nada de ruido. Y eso aquí es peligroso. Porque la gente que se mueve con sigilo no es fiel. Y los tipos que no son fieles, aquí y en cualquier sitio, se le parten los huesos. ¿Sabes que Tony quiere salvar el pellejo él solo? Y sabes también que la perra vieja que me sirve de hembra quiere denunciarte por haber matado a tu madre. Mira. 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 ¿Te gusta? ¿Sabes cómo funciona? Ay, mira. Sale aquí a esta palanquita y se le cata con unos cartuchos. Así. Y en esta posición, no en otra. Porque se te puede escapar un tiro y te puede volar un pie. ¿Sabes? Si matas a una sola persona en tu vida, con tu puta muerte lo pagarás. Por eso tienes que cargarte a dos, para dejar huella, para vengarte de la vida. Porque no te pueden matar dos veces. Por eso no tienes otra que matar a ese cuervo de mi nieta.
¡Te lo ordeno! ¡Mata a ese mierda que tengo por nieto! ¡Mátalo como una rata! Y asegúrate de que ese fiambre se lo comen los cuervos de la frontera. ¡Ve y mátale! ¿De qué habláis? ¿Qué te ha dicho el negro? ¿Pero yo qué te he dicho? ¡Cecilia! ¿Pero por qué coño estás hablando con él? ¡Cecilia! ¡Dile a tu nieto que no me joda más! Solo yo puedo hablarle, viejo enfermo. ¿No lo entiendes? ¿Qué pasa? Cecilia, dile que no me toque. Deja en paz a tu abuelo. ¿Por qué dejas que este viejo inútil se meta en mis asuntos? ¡Cállate, malnacido! ¡Y no hables así de él! ¡Cállate! ¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? No lo sé. Déjala, Clara. Y encárgate de desplumar a ese chorizo. ¿Pero dónde está Clara? ¿Dónde está mi nieta? ¡Clara! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Ha sido un grito? Seguro que son los cuervos que están comiéndose los restos de algún perro muerto. Gracias por todo, Mónica. Muchas gracias. Ahora intentemos huir discretamente. Volvamos, Mauro, volvamos. No puedo volver. Ayúdeme a intentarlo, a buscar otro camino. ¿Eh? Ayúdeme, por favor. Lo ayudaré si me dice dónde escondió el dinero. Y si me da el 30%. Lo sabía. No, venga, Mauro, no me tome por medio. Sabía sus intenciones y quiero que sepa que no le daré nada. Pues yo ya conozco una ruta por la que se puede cruzar. Usted decide. ¿De qué ruta hablas? ¿Quieres volver a tu madriguera? ¿No? ¿Sí? Señora, deje eso. ¡Tony! ¡Rodolfo! Dios mío, nos van a matar. ¡Nos van a matar! No, a él no. No nos hagan daño. ¿Qué cojones pasa, abuela? ¿Que le vas a sacar un ojito a alguien? Dame el cuchillo. Déjame solo con ellos. Abuela. Ya no pinta nada. Tony, tenemos un trato. No sé de qué me hablas. Voy a discutirlo con mi mamá secretaria. Oiga, no soy ni seré nunca su secretaria. Haré lo que usted quiera cuando recupere algo de lo que hemos perdido. ¿Ah, sí? ¿Harás lo que yo quiera y donde yo quiera cuando recuperes algo de lo perdido? Sí. Cuando recupere algo que me ayude a salir de aquí. Toma, ya lo tienes.